Januar 2015 wollten wir herausfinden, wie die Grundnahrungsmittelproduktion auf Kuba und in Nicaragua organisiert ist. Wie die Grundnahrungsmittel auf den Markt kommen und wie die Menschen und ihre Familien ihre alltägliche Ernährung organisieren und sicherstellen. Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität ist in beiden Ländern ein nationales Ziel. Arrozito, frijoles y maíz. Con eso le basta para todo el año, consumiendo esa caloría. Sí, y por eso era nuestro interés en trabajar solamente estos cultivos y no trabajar aquellos de exportación porque traen dólares, ayudan al país, pero no sirven para esto. Nicaragua hat hierfür ein eigenes Gesetz 2009 erlassen. Das Gesetz zur Nahrungsmittelsicherheit und Souveränität, das umfassende Maßnahmen vorsieht. Ernährungssicherheit ist gegeben, wenn alle Menschen zu jeder Zeit Zugang zu guter und ausreichender Nahrung haben und auf dieser Basis ein aktives und gesundes Leben führen können. Ernährungssouveränität ist ein politisches Konzept. Jedes Land kann selbst entscheiden, wie es seine Grundnahrungsmittel anbaut. Selbstversorgung, lokaler und regionaler Handel sollen Vorrang vor Exporten und Welthandel haben. Ya los mangos están en pura flor de aquí para acá. Se llama chocoya. Achote. Este es para revolver la masa para nacatamal. Mit dem Zerfall der Sowjetunion war auf Kuba die Versorgung der Bevölkerung gefährdet. Gleichzeitig verschärfte die USA ihre Wirtschaftsblockade durch das Torricelli-Gesetz 1992 und das Helms-Burton-Gesetz 1996. Auf Kuba begann die sogenannte Sonderperiode. Die Auswirkungen sind heute noch spürbar. Es liegen etwa 50% der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen brach und sind zum Teil verbuscht. In den letzten Jahren hat eine starke Landflucht stattgefunden. In den Städten leben derzeit ca. 77% der Bevölkerung. Kuba importiert heute noch mehr als 50% seiner Nahrungsmittel. Das kostet den Staat über 2 Milliarden Dollar pro Jahr. Um den Lebensmittelimport zu reduzieren, betreibt Kuba eine aktive Politik zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion im eigenen Land. Der Staat unterstützt die Neugründung von Kooperativen und die Umwandlung von Staatsbetrieben in Kooperativen. Darüber hinaus verteilt der Staat Landnutzungsrechte an Privatbauern. No, una fundación nueva. Tiene poco tiempo. Como de 4 o 5 años empezó a funcionar, ya ahora se fortaleció hace un año. Nicaragua exportiert im Gegensatz zu Kuba auch Nahrungsmittel wie Fleisch, Bohnen, Zucker, Kaffee, Kakao, Langusten etc. im Umfang von ca. 2 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Importe von Lebensmitteln sind geringer als die Exporte. Nicaragua hat das Potenzial, in der Lebensmittelproduktion autark zu sein. Die verfügbaren Flächen in der Landwirtschaft stehen in Konkurrenz. Exportorientierte Produktionen wie Kakao, Kaffee, Agrosprit, Palmöl, Zucker konkurrieren mit Reis, Gemüse, Fleisch und Obst für den nationalen Markt. Der nicaraguanische Staat fördert zurzeit sowohl die kleinbäuerliche Landwirtschaft als auch die Exportlandwirtschaft mit Monokulturen. In beiden Ländern prägt der Staat die Agrarpolitik. Auf Kuba sichert der Staat die Rahmenbedingungen. El Estado tiene un papel rector en todo el país. Hay producciones estatales en las distintas especies de animales. Por ejemplo. Por ejemplo, en el bovino, en el equino, en el porcino, en las aves y otras especies también como el conejo, que el Estado mantiene los pies de cría genético
In Baracoa haben wir eine Kooperative besucht, die aus einem Staatsbetrieb entstanden ist. Sie bauen hauptsächlich Kokosnüsse an. Aber auch Grundnahrungsmittel wie Obst, Gemüse und Kleinvieh werden für eigene Zwecke produziert. Bueno, nosotros surgimos de VP a VPC. Ya aquí cuando surgió la VPC había un colectivo de trabajo, de trabajadores, ¿no? Que trabajaba dentro de la VPC. Bueno, la tierra pertenece a la tierra del Estado, ¿no? Pero los cultivos es de los trabajadores. Nosotros como tal que la trabajamos es de nosotros, los frutos son de nosotros. Y como son de nosotros, tenemos derecho a conveniarla con el Estado, a contratarla con el Estado o a contratarla con personas jurídicas. Nosotros se nos entregó la tierra y pagamos por las instalaciones que había, le pagamos al Estado por las plantaciones que en sí había en la UIPC. Los productos se los vendemos a unas partes del Estado y a otras a personas jurídicas. Bueno, la ventaja de la UIPC es que nosotros como somos dueños, todo lo que producimos es para nosotros. La ventaja es que entre más nosotros trabajamos, la economía a nosotros es buena. Si trabajamos bastante, obtenemos bastante economía y la podemos repartir entre los miembros de la UPC. Tenemos 33, 10 mujeres y los demás son hombres. En la seguridad social, el 12%. Que el 12% es para la seguridad social, para la jubilación. In der Nähe von Guantánamo haben wir einen Bauern besucht, der sich auf Schweinemast spezialisiert hatte. Ein Teil der Erlöse dient zur Finanzierung der kooperativen Struktur und ihres Personals. Bueno, mira, la cooperativa, cuando uno llega el cheque del convenio de porcino, saca el dinero. Me dice a mí como productor, mira, le pertenece a LONAR tanto y tanto a la cooperativa. Un por ciento. Entonces el otro por ciento es para mí, que soy el dueño del cheque. Presidente, administrador, económico y médico. Bueno, la cooperativa tiene como 106 cooperativas. Die Kooperativen stellen für ihre Mitglieder Arbeitsgeräte bereit. El abono me lo da la cooperativa. La ropa, los zapatos, me lo vende. Pero bueno, con facilidad de pago, porque es más barato que ir a comprar allá. La mocha, el machete, la lima. Die Kooperativen in Kuba spenden Nahrungsmittel an soziale Organisationen. Otra cosa de los plátanos burros, la yuca, melón, que es el melón chino ese. Eso yo voy al estado aquí y voy y al hospital. Le doy 4 quintales de cambute, 4 quintales de yuca, calabaza, melón. ¿A los hospitales? Sí, 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 al hospital de aquí de mi municipio. Okay. Ellos de allí, ellos me dan un papel justificando la cantidad con puño y todo y firma. ¿En el hospital? Sí, de la cantidad que yo le doy. Yo lo tengo ahí, un papel ahí, de la donación que yo le doy. ¿Y eso para qué le sirve? Eso me sirve para, como buena conducta, de buen comportamiento ante de la cooperativa, ante la sociedad. In Baracoa besuchten wir auch die Kakao-Kooperative Lázaro Peña. Diese Kooperative ist eine CPA. Das heißt, die Bauern haben gemeinsamen Land und gemeinsamen Maschinenbesitz. El día 17 de mayo de 1983. Que la infraestructura es pequeña también. Tiene una extensión de 3 caballerías de tierra. 3 caballerías en hectáreas son 39 hectáreas. Estamos con 18 cooperativistas. La producción fundamental es cacao, aunque tenemos el coco y el café, como es el frijol, tomate, maíz, variedades de hortalizas. El resultado final de la producción, al cooperativista se le pagan todas las labores del cultivo como tal.
y al final, al recoger la producción, se estimula con el sobrecumplimiento de la producción. A la producción, el anticipo, que es que nosotros le llamamos, nosotros no se le llama salario, sino anticipo. En el caso de la dirección de la CPA como tal, sí gana un salario. Usted ganó 3.000 aquí el peso, 3.000 pesos. Y yo gané 4.500, por ejemplo. Cooperativista los dos, ¿no? Campesino los dos. Usted ganó 3.000 y yo gané 4.500. Se supone que yo trabajé más que usted. Una empresa que es la que se dedica a la compra del producto. Esa empresa nosotros extraemos el grano como tal, ya ellos lo llevan y lo trabajan. Sí, ellos lo trabajan. El cacao, el café y el coco. Estas tres producciones de Baracoa, ¿no? Pero estas tres producciones en Cuba son nacionalizadas, que solo las compra el Estado. Es un solo precio el que sí. El cacao, por ejemplo, vale 200 pesos con 8 centavos. Uh-huh. 200.08. Si yo tengo que vender 50 quintales, normalmente, vamos a poner, vale 200 igual. Sí. Eso es lo que se vende. Después que ellos los compran, lo tienen 4 días en un lugar pudriendo, ahí guardado, encerrado, fermentando. Luego lo sacan y lo tienden en las áreas, en los secaderos. No sé si ustedes vieron algún secadero de cacao. Aproximadamente 10 a 15 días. Ya de ahí pasa a la fábrica de chocolate, ya donde se hace el péster, el bombón, el chocolate. En el año 62, se le entregó la tierra individual, una a cada uno. Y ellos la trabajaban individual, solo, el campesino solo. Para los años 80, el comandante en jefe determinó hacer la CPA. La maquinaria se iban a unir a la fuerza de trabajo y la maquinaria. Y se podía obtener una alta productividad. El concepto de cooperativa de producción agropecuaria es que son campesinos que unen su fuerza y su bienes, que unen su bienes para producir en colectivo. Die Kooperativen haben in Nicaragua eine wechselvolle Geschichte. Sie beginnt 1981 mit der Agrarreform, der Verteilung von Landtiteln an Kleinbauern, Landlose und Saisonarbeiter, zum Beispiel auch in Fantasma im nördlichen Bergland von Jinotega. Cuando la reforma había ocupado la tierra de la guardia de los que habían sido el ejército de Somoza en tiempo antes de la guerra, antes de la revolución, entonces esas tierras se las dieron a los campesinos. Entonces formaron cooperativas para defenderla, para que pudiéramos trabajar en ella. Ese proceso duró 3-4 años, porque en ese momento se dio la contrarrevolución, lo que fue en contra de la revolución sandinista, y todos los que participamos en esas cooperativas obligadamente tuvimos que irnos a la defensa, unos a la contra y otros al ejército nacional. O sea, yo pertenecía al ejército popular sandinista. Yo estaba dentro de las filas revolucionarias y entonces yo pertenecía en ese ejército y estuve 9 años prácticamente. Yo ocupé un grado de teniente en esas tropas, en ese ejército. Posteriormente, ya al 90, yo me desarmo porque hubo un proceso de pacificación acá en el país. Abandoné el fusil, ¿verdad? Yo me vine al campo porque Reforma Agraria en los años 80 me había regalado una parcela de tierra que me había dado la Reforma Agraria. Ahí estaba la tierra, pues, ¿no? La vine a ocupar y trabajé en ella. Después ya todos los años 80, que fue un proceso de transformación de guerra, los 90, que era una transformación de guerra allí, pero estuvimos en peligro de guerra, que trabajamos, no trabajamos, pero ahí estuvimos, bueno. Después ya venimos y transformamos las cooperativas a cooperativas de producción. Ya no eran acto de defensa, sino que eran cooperativas de producción, donde ya los transformamos los militares a productores.
donde yo participo ya en otra cooperativa con otro nombre. En ese tiempo se llamaba Oscar Turcio. Ahora mi cooperativa se llama San Isidro. Pues se le cambió la razón social y todo eso cuando ya me integré a esta unión de cooperativas, ¿verdad? Donde actualmente participo activamente. Von den ursprünglichen sandinistischen Agrarkooperativen haben sich viele wieder aufgelöst, ihr Land parzelliert oder gar verkauft. Die, die geblieben sind, haben sich neu organisiert. Bueno, mi nombre es Arce González. Soy miembro de la cooperativa Los Olivares, una cooperativa de base de la UCA Miraflor, porque la UCA Miraflor cuenta con 11 cooperativas de base, con un total de 412 productores y productoras, entre los cuales hay 200 mujeres y el resto son varones. Se llama Los Olivares, está ubicada en la parte baja de la zona de Miraflor. Dentro hay un total de 33 socios, muchos de ellos se dedican a diversas cosas, tienen parcelas diversificadas, como es la producción de granos básicos, hortaliza, en el caso de hortaliza siembran papa, siembran cebolla, también se dedican en pequeñas cantidades a sembrar café y también ven la parte de ganado, la producción de leche. Die Kooperativen haben Vor- und Nachteile. Dazu gibt es verschiedene Meinungen. Las ventajas es que a veces es apoyado por los mismos miembros de su cooperativa en casos de dificultades. También en la cuestión de los proyectos, los abarcan a todos los socios. Y alguna de las desventajas es que el tiempo que uno gasta en tal vez en reuniones, en participar en diversas actividades, pero es un deber participar pues en todas las actividades de la cooperativa, y también creo que muchas de las ventajas es poder ayudar a su misma gente uno. Die Kooperativen bieten eine gute Struktur zur Sicherung der Selbstversorgung. A veces cuando nosotros cultivamos en granos básicos o en otro cultivo, a veces es sostenible para nuestra propia alimentación, pero a veces por cuestiones ambientales, que ahora tenemos tantos cambios climáticos, a veces tenemos producciones bajas o tal vez no se dio un cultivo, recurrimos a otras cooperativas que siembran otros cultivos a comprarles a ellos, a hacer algún cambio entre los socios para poder suplir nuestras necesidades. Sí, hasta la vez hemos trabajado bien en la forma que estamos asociados y ahí vamos para adelante haciendo lo que podemos, ayudándolos unos a otros. El proceso cooperativo, o sea, las ventajas es que como yo como pequeño o chiquito productor, yo no puedo acceder a la banca. La banca me quiere garantía, me pide un poco de cosas que yo no las tengo. En caso, en las organizaciones cooperativas, pues uno se autofinancia, o sea, bajo la credibilidad de la confianza, la solidaridad. Entonces adquirimos nuestros créditos, pues, además blandos de pocos intereses, a bajo interés, con capacidades de pago, o sea, maneras de pagar. Esa ha sido, pues, mi interés en estar en cooperativa, pues porque hay una defensa para mí como socio, me tratan como asociado, no me tratan como deudor. Esa es una garantía, pues, de las cooperativas, lo que me ha gustado a mí. ¿Y también ayuda en la comercialización del café? Sí, claro. Nosotros, pues, ese ha sido uno de los logros que hemos tenido a través de las organizaciones. Hemos logrado estar en comercio justo, que no todas las cooperativas acá en Pantana lo tienen.
Solo UCA Pantama es la única que tiene certificación comercio justo. Mittlerweile haben sich auch viele Frauenkooperativen gegründet. Traditionell gehört das Land den Männern. Frauen sind hier rechtlos. Was sie besonders spüren, wenn die Männer sie und die Kinder verlassen. Mi nombre es Daylin Romero y soy presidenta de la cooperativa Mujeres Mártires del Cebollán en Miraflor, Estelí. La cooperativa tiene fue fundada desde 1996. Actualmente ahora no tenemos tierra para trabajarla en conjunto y tampoco, ¿verdad?, las mujeres tenemos títulos de alguna propiedad. Generalmente todas las propiedades están a nombre de los esposos y de los hombres. Sí, para trabajar, ¿verdad? Porque la cooperativa de nosotros trabaja con huertos familiares. Lo hacemos en conjunto con nuestros esposos, con los hombres, para poder tener acceso a la tierra. Y también a veces alquilan. Algunas mujeres que no tienen ni los esposos alquilan tierras para trabajar en el café y en los huertos familiares. Bueno, es la agricultura, ya que trabajamos en el cultivo de hortalizas y también en el cultivo del café y un poco de ganado. No, yo personalmente tengo una granja de pollos de engorde en mi pequeño cuarto de tierra. Pues las ventajas en la cooperativa que hay es que los pueden dar préstamos, microcréditos que los dan para nosotros poder poner un pequeño negocio y facilitar para ganar sustento para mantener a nuestros hijos. Dass die Frauen sich selbst organisieren und gerade in den letzten Jahren einige Rechte erkämpft haben, ist besonders wichtig. Noch immer tragen sie die Hauptlast als Landfrauen. Bueno, entonces en este sentido que tiene que ver con las cargas y las tareas que comúnmente están asignadas dentro del hogar, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en este caso, no solamente de programas como el bono productivo, sino también de otras estrategias que se están implementando como Estado y como ONGs, en algunos casos vienen a generar una sobrecarga de trabajo para las familias productoras. Y en este caso, refiriéndonos con un mayor énfasis en las mujeres. Entonces son las mujeres quienes tienen que asumir las labores domésticas del hogar, la crianza de los hijos y aparte estar desarrollando ciertas acciones productivas que van de cara a generar una seguridad alimentaria dentro de su hogar, porque lógicamente le importa el bienestar y la salud nutricional de sus hijos e hijas, pero también al final ves cómo ella, o sea, se sobrecarga y se está sopesando ese tiempo de ella, o sea, para sí misma. O sea, deja de hacer cosas, lógicamente, que tiene de ella para poder trabajar en el campo, ver a los niños, estar pendiente de la escuela de ellos y aparte estar, por ejemplo, liderando ciertos procesos a nivel comunitario. Wie sehen sich die Kooperativen selbst im Vergleich zu Privatbauern oder agroindustriellen Unternehmen? Las cooperativas en el país son las mejores empresas que hay. Lo que pasa es que han tenido sus dificultades. Pero el sistema cooperativo se ha visto como que si fuese la mejor empresa, con una buena dirección supera incluso a la empresa privada. O sea, son empresas privadas, lógicamente, ¿verdad? Pero, y por su filosofía, que su fin no es el lucro, sino su filosofía es económica y social, ¿verdad? Pero hasta cierto punto el problema radica en que las cúpulas, digámoslo así, o sea, algunos que han dirigido o han mal dirigido al sistema cooperativo son los que han desvirtuado la filosofía social cooperativa como tal, pero son vistas como la mejor empresa. Neben den Kooperativen gibt es in Nicaragua noch viele kleine Privatbauern. Lorenzo, seine Schwester Suyay und ihr Vater betreiben eine kleine Finca in San Dionisio, im Bergland von Matagalpa. Caminamos. En un proceso de 9 años, ¿verdad? Todo el trabajo que se ha venido haciendo. Esto aquí era un potrero, todo era potrero. Antes que ahora ya hay árboles y todo.
siembro mandarinas. Siempre teníamos la idea, pero nos hacía falta cómo ordenarnos, ¿verdad? Tener mayores conocimientos para poder tener el plan de finca. En la permacultura y el biointensivo tenemos tomate, tenemos chiltoma, cebolla, jamaica y, bueno, un poquito de ornamentales. La pitaya la estamos también reproduciendo nuevamente, la pitaya, lo pueden ver ahí. Y de igual forma pueden observar acá lo que es la naranja, los cítricos, hacia allá. Y ahí podemos ver lo que es la obra de conservación. Por medio de las acequias es que también los árboles ahorita están verdes, porque de igual forma también, si no fuera así, ya todo se hubiera secado, porque cuesta bastante acá, la zona es árida. Además, pero además el trabajo que se ha venido haciendo, eso ayuda al clima. Solche nachhaltigen Erfolge zu ermöglichen, braucht es Unterstützungsstrukturen. Neben den kooperativen Dachverbänden engagieren sich vermehrt NGOs, wie hier die Landwirtschaftsschule von Odessa in San Dionisio. Estamos culminando la carrera técnica agropecuaria en el Instituto Agropecuario de Odessa. Los aprendizajes que venimos aprendiendo desde hace tiempo es un proceso lento, pero muy positivo, que nos ayuda a poder como mejorar nuestra parcela, nuestro patio, ¿verdad? Nuestro patio, desde esto que podemos observar ahí, dentro del plan de finca que tenemos, ¿verdad? Como parte del estudiantado del técnico agropecuario, uno de los compromisos es hacer el plan de finca, pero a la vez ponerlo a la práctica. Ahí es uno de ellos, es el tema del método biointensivo, que es el que tenemos ahí. Ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Ernährungssouveränität ist die Kultivierung von kleinen Hausgärten, die auch von der Landwirtschaftsschule unterstützt werden. Flora González García arbeitet zusammen mit anderen Frauen in kleinen Hausgärten für Gemüse, Heilkräuter, Obst und Grundnahrungsmittel. Bueno, porque es un trabajo importante, en primer lugar para la salud de los niños, porque son plantas, trabajamos con las plantas medicinales y también nos gusta pues trabajar organizadamente. No tenemos 820 matas de plantas y tenemos de 18 variedades de plantas medicinales. Todo lo que tenemos en el recinto es medicinales. Inzwischen gibt es in Nicaragua mehrere tausend solcher Hausgärten. Nicht nur in ländlichen Regionen Nicaraguas gibt es Hausgartenprojekte zur Verbesserung der Ernährungssituation, sondern auch in besonders armen Stadtvierteln wie dem Viertel Laureles Sur in Managua. Die Organisation Capri unterstützt vor allem Frauen, die ihr eigenes Obst und Gemüse selbst anbauen. El proyecto de huertos familiares de Capri es algo más que huertos. Nosotros hablamos de seguridad y soberanía alimentaria. En principio, nos estamos apoyando en el derecho humano a la alimentación sana y saludable. Estamos promoviendo en 20 barrios, en 20 comunidades, con aproximadamente 300 líderes comunitarias, la promoción de la seguridad alimentaria. Esto implica procesos de capacitación en el tema de seguridad alimentaria y en 8 barrios específicamente estamos trabajando lo que es la implementación de huertos familiares. Se han integrado más de 300 líderes, pero en este proceso se han formado como promotoras 66 mujeres que, además de poner en práctica estas temas de capacitación, comparten la temática con otras familias del entorno más cercano, de vecinas en el Andén, en La Manzana, y de esta manera ellas multiplican toda la temática. También sensibilizan en esta temática, porque bueno, ellas pueden compartir, pero hay que convencerla, enamorarla,
y para que ellas también pongan en práctica y puedan obtener el beneficio que las mismas promotoras han alcanzado. Yo fui una de ellas de que yo motivaba, enseñaba a mis padres y motivaba a la familia para que fueran, pues, y que se podía hacer, se podía ejercer las plántulas, las hortalizas en nuestros hogares. En los huertos las mujeres están cultivando, por ejemplo, zanahoria, remolacha, rábano, algunos vegetales, ¿verdad? Algunas tienen berenjena y también tienen plantas medicinales que de manera natural ellas han venido aprendiendo de generación en generación para qué sirven, por ejemplo, albahaca, culantro, tienen otras plantas y nosotros también aprovechamos ese conocimiento que tienen y reforzamos el conocimiento con un proceso de capacitación en el uso de estas plantas medicinales. Die Frauen lernen in den Projekten von Capri nicht nur, wie sie das Gemüse anbauen, sondern auch, wie man es zubereitet, um eine gesündere Ernährung zu unterstützen. El objetivo del proyecto específicamente no es cambiar, porque creemos que no tenemos la capacidad para cambiar, sino para incidir en la actitud de las personas para que poco a poco ellas vayan cambiando malos hábitos alimenticios que tienen ellas y que todos tenemos, ¿verdad? Y que muchas veces tiene que ver con la falta de conocimiento. Tenemos los vegetales sembrados o están en el mercado y no los compramos porque no sabemos cómo utilizarlos. Entonces, nuestra labor es incidir para que ellas conozcan el valor nutritivo de estos alimentos, cómo esos alimentos pueden incidir en el crecimiento inicialmente de sus pequeños hijos, cómo esos nutrientes van a colaborar en la formación del cuerpo de sus hijos y en su cerebro específicamente, y en adelante estos niños podrán ser niños con más capacidades para rendir en escuela, para rendir en su centro de estudio y posteriormente para ser mejores trabajadores. Capri motiviert auch die Frauen, Alltagsgegenstände zu recyceln und das Gemüse anzubauen. Porque cada año yo lo pinto para que se mire más bello y así me motivo más a seguir adelante, porque ya tengo más de 2 años de tener mi huerto. Für die am Projekt teilnehmenden Frauen bedeutet der Garten mehr als nur Ernährungssicherheit. Sie gewinnen an Selbstvertrauen und unterstützen sich gegenseitig. Nos sentimos orgullosas de haber sido capacitadas. Aprendimos mucho. Nosotros compartimos con las hermanas, ¿verdad? Que cuando necesitan apio, nosotros les damos apio, lo compartimos. Orégano, cualquier plantita de esas. Las variedades que yo tengo aquí, produzco, yo saco semillas, vuelvo a sembrar. Comparto con las compañeras, las otras familias, las madres de las casas, y nos intercambiamos entre plantas o semillas. Si ella no tiene de una, yo tengo, entonces nos cambiamos. Sí, bueno, en principio, a nivel personal, cambió notablemente porque al tener este conocimiento y crear estos huertos, se sienten útiles en la familia, pero también se sienten que están aportando a la economía de la casa, que están apoyando, porque la mayoría de ellas son desempleadas, pero tal vez su pareja, su esposo tiene trabajo, entonces ellas sienten que están contribuyendo a elevar la economía de la familia. También ha cambiado desde el ámbito familiar porque se ha logrado la integración de los hijos con la mamá. Juntos aprovechan el espacio que están sembrando, que están cultivando, que están limpiando el huerto para compartir de otros temas y poder relacionarse, ¿verdad? La madre con el hijo. Sabemos que es un aspecto importante la comunicación en la familia. Entonces, desde este punto de vista también ha cambiado la forma de vida de tanto a nivel personal como a nivel familiar. Capri, ebenso wie die Organisation Odessa, legt viel Wert darauf, dass die Gärten organisch angebaut werden und bildet die Frauen und ihre Familien im ökologischen Anbau aus. Mira, como están viendo aquí,
lo es basura, las hojas de los palos, todo eso. Mire, esto es un abono orgánico para las plantas. En Cuba hat der organische Anbau eine andere Tradition. Als zu Beginn der 1990er Jahre die Unterstützung der sozialistischen Staaten entfiel, gab es eine ernste Nahrungsmittelkrise und Hungersnot, vor allem in den Städten Kubas. Aus der Not heraus wurde auf allen verfügbaren Flächen organisch angebaut, auch mitten in den Städten. Dieser Anbau in sogenannten Organoponicos leistet heutzutage einen wesentlichen Beitrag für die Ernährung der Kubaner. Bienvenidos de nuevo aquí a la finca Marta, viviendo aquí y transformando un pedazo pequeño de Cuba. La agricultura cubana hoy es más descentralizada, más diversificada y más dirigida hacia la autosuficiencia. Sin embargo, transformar un modelo agrícola de un país no es una cuestión que sucede en poco tiempo. Lo que podemos ver es que hay una serie de presiones desde muchos puntos de vista, presiones económicas, presiones sociales, presiones políticas también, que hacen que este proceso de cambio haya sido realmente muy complicado. Complicado porque hacer una transición desde una agricultura mayormente industrial, de monocultivo y muy dirigida a la exportación, debíamos virar completamente la matriz de la agricultura cubana. A principios de los años 90 surgieron una serie de movimientos en Cuba de la sociedad civil para ayudar a esta transformación. Y uno de esos movimientos fue el Movimiento Cubano de Agricultura Orgánica. El movimiento ha estado caracterizado por una serie de proyectos y también movimientos como por ejemplo el de la agricultura urbana, el del movimiento campesino a campesino, y ha habido una serie de asociaciones, personas que han desarrollado una serie de ideas de cómo llevar adelante esta transformación. Sin embargo, todavía las dificultades en términos económicos, en términos materiales y también en términos de conocimiento impiden que ese cambio haya sido más rápido. Eine der Bewegungen, die in den 90er Jahren aus der Not entstanden, ist das Organoponico Vivero Alamar, eine UBPC, die mitten in einem Vorort von Havanna Gemüse für die Bevölkerung anbaut. 1997 wurde noch auf 800 Quadratmeter angebaut, inzwischen auf ca. 14 Hektar mit 175 Mitarbeitern. Der organische Anbau, der zu Beginn des Projekts in den 90er Jahren aus Mangel an Importdünger entstand, wird inzwischen aus Überzeugung betrieben. So wird zum Düngen der Erde zum Beispiel Kot von Stieren verwendet und selbst erzeugte Humuserde. La ceba de toro, tenemos 10 toros estabulados. Estos toros no se mueven del lugar solamente para recolectar la caca. Ellos están en ese mismo lugar donde se le tiene una disciplina en su horario de comida y si se mueven pierden peso. Ellos tienen que estar cerquita del lugar. Es un convenio que existe con el gobierno. El gobierno nos vende los toros flacos, nosotros le damos comida, cogemos la caca y cuando ellos están grandes y gordos, el gobierno vuelve a comprar el animal ya con un peso para sacrificio y nos trae otro animal flaquito para seguir en el ciclo. Aquí se trabaja solamente con estiércol de los toros. No se echa todo el estiércol a la vez, se ponen 10 centímetros, las lombrices comen, pones 10 centímetros, comen, 10 centímetros, comen, hasta que terminan el ciclo. Cuando están en el tope, casi ya como este, se espera 4 días, porque hay dos cosas importantes aquí, el pH y el agua. El pH tiene que ser neutro, porque hay un pH neutro, pero si la humedad es muy alta no pueden respirar. Tienes que tener un nivel de humedad que ya sea favorable para ellos. Con esas condiciones la lombriz puede llegar a durar hasta 16 años de edad. 16 años de edad. Cuando llegas al tope del cantero que ya subió, esperas 4 días sin poner agua. Cogemos una malla como esa y la ponemos sobre el cantero y ponemos sobre esta malla más estiércol humedecido. Todas las lombrices están hambrientas
suben a comer. Cuando suben a comer, nosotros las pescamos en esa malla y las ponemos en un cantero que esté vacío y empieza el ciclo otra vez. Das angebaute Gemüse wird am Marktstand direkt an der Straße in Alamar verkauft. Das Gemüse ist sehr beliebt, weil die Preise niedrig und für jeden bezahlbar sind. Das Organiponico in Baracoa im Osten des Landes baut ähnlich wie in Alamar Gemüse an. Bueno, este proyecto fue una obra del comandante en jefe de las 42 hectáreas, situando estos módulos en todo el país. Nosotros fuimos beneficiados con este proyecto, cuenta con 31 hectáreas, 31 casas de cultivo y una hectárea de cultivo semiprotegido, donde en estas casas de cultivo sembramos cultivos fundamentales como son el tomate, el pimiento, el pepino y el melón. Y en una hectárea de cultivo semiprotegido que tenemos, las otras hortalizas que suplementan a esta, como son las hortalizas de hoja, lechuga, acelga, zanahoria, remolacha, etc. Das hier angebaute Obst und Gemüse wird per Liefervertrag an die staatliche Handelsorganisation Fruta Selecta verkauft, die damit die Touristenhotels in der Region Baracoa beliefert. Es wird auf organischen Anbau Wert gelegt. Humuserde wird mit Hilfe von Würmern selbst produziert. Um die Erträge zu steigern, wird aber auch gerne auf industriellen Dünger zurückgegriffen, falls diese Importgüter vorhanden sind. Exigente a la nutrición y hay que hacer la mezcla entre con materia orgánica y algunos elementos químicos que son ellos esenciales que necesitan en mayor cantidad, entonces tú tienes que suplirse. Pero no en su totalidad, no es químico. Y es el que tú debes aplicarle, el que tú ves físicamente que ya le hace falta, entonces tú se lo aplicas. No aplicar así por cantidad. Im Staatsbetrieb Casas del Cultivo in Baracoa wird nach Leistung bezahlt. Jeder Arbeiter bewirtschaftet ein Gewächshaus und bekommt nach Abzug der Kosten den Ertrag als Lohn ausbezahlt. Normalmente los obreros tienen un sistema de pago buscando mayor rendimiento y mayor producción por casa. Entonces, anteriormente no existía un estímulo para el hombre y se logró instalar un sistema de pago que sea equilibrado, que se benefician ellos y se beneficia al Estado, las empresas como tal. Auf der Finca Marta, in der Nähe von Havanna, erprobt der Agrarökonom Fernando Funes Bedingungen der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, um einen Wandel in Kuba auf seine eigene Art zu erreichen, indem er Menschen mit seinem Beispiel motiviert, aufs Land zu ziehen und organisch anzubauen. Auf der Finca Marta wurde inzwischen ein Haus gebaut, einen Brunnen gebohrt, einen Stall errichtet. Es gibt zahlreiche Felder, in denen Gemüse und Kräuter angebaut werden. Es werden Kühe gehalten, Bienen gezüchtet. Hier wird eine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft im Selbstversuch erforscht. Das hier angebaute Gemüse und die Kräuter werden vorwiegend in Havanna an Restaurants verkauft. Casi siempre cuando salimos con los productos lo vendemos todo. Cuando estábamos hablando del conocimiento, que era uno de los pilares de desarrollo de la finca, que era el cuarto, yo decía que primero teníamos la voluntad, el dinero, las oportunidades y el conocimiento. Yo puse el conocimiento en cuarto lugar, porque para mí, en estos 3 años, del conocimiento que yo traía como profesional, como científico, para mí yo he usado solamente un 10% de ese conocimiento. Para decir 1%, ¿no? He usado muy poco y la mayoría ha sido el sentido común o el conocimiento tradicional de lo que yo he aprendido a Machadito. ¿Está bien eso? Está bien. Un aplauso. Se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con su campana, con sus sirenas. Allá fueron los bomberos con su campana, con sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
pasó. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con su campana, con sus sirenas. Allá fueron los bomberos con su campana, con sus sirenas.